Muy buenas a todos. Reiniciamos el juego y aquí está el gran final. ¿Listos? Ya es más que listo. Ahí vamos. Grabando. En directo. No es en directo, pero es sin cortes, sin ediciones. Directo del canal Azogador. Para vos, para todos. Finalmente tenemos nuestro combate final. Ah, ahí está. Seguimos acercándonos y vemos la luz del otro lado del túnel. A ver. Por fin. Cayó un Jedi. Bueno, ahí está. Pathetic. I did not see Saros. You were successful? Sí. I brought his effects, as you asked. Good. Only Jedi would call something this fragile, Battlemaster. Sigamos mirando para adelante. We still have living targets to appraise. Indeed. His death is a crippling blow to the Jedi Order. And without Jun Saras at his side, the Supreme Chancellor is exposed. Mm-hmm. Victory is close. La victoria está cerca. Bueno, vamos tras la victoria. Don't leave me hanging. It's encoded with Jun Saras's bioscan. Once the encryption is broken, we will know this data's true value. Bueno, bien. I didn't come this far to let the big catch get away. I will have the Supreme Chancellor's head. My subordinates will transmit the relevant data to your vessel when it's prepared. Until then, make yourself useful to Darth Decimus. The battle for Corellia is not yet decided. Todavía no se terminó la batalla por Corellia. Ah, no. Winoki, use your ship term. Logro desbloqueado. El legado de Corellia está listo. Bueno, a nuestra nave. ¡Pah! Se hizo desear esto. Se hizo desear. No puedo creer que nos hayan hecho resetear. No tiene precedentes, ¿eh? Parte final, bugueada. Y bien grabada, bien datada toda ella. Qué momento para darle a la campanita, para suscribirte al canal, para decirnos lo que te gusta, lo que no, para comentarnos todo. Viste que aquí no hay cortes, no hay compaginación, no, acá es lo que hay. A ver, Lauro Terminal, ¿qué nos dice? The Jedi are broken. The Republic forces are in disarray. Now is the time to strike. Es el momento de atacar. You will depart Corellia. Make for the Founder, the Supreme Chancellor's flagship, immediately. Inmediatamente. The Founder's landing codes will give the Republic fleet little reason to fire upon you. You think they'll just let me fly right to the Supreme Chancellor? The Republic should expect deception. We must make things convincing. Bueno. Captain Horn has prepared an SOS signal using the Republic's ciphers. When you leave the spaceport, you will be pursued by our ships. The Republic will allow you to board, or they risk allowing one of their own to die. We will give them no time for doubt. Gloria, me gusta. Should make a good anecdote for the next time I see Mandalore.
Do not hesitate to dispatch your pursuers if they become troublesome. You will reach the Founder by any means necessary. Muy bien. Once on board, your first priority will be to destroy all crafts in the adjacent hangars to prevent the Supreme Chancellor from escaping. Fácil. Improvised demolition is one of my specialties. With no means of escape, only the Supreme Guard will stand between you and your prey. Hagámoslo. I'm ready to depart for the Founder at any time. I will await you on the Tyrant. The Supreme Chancellor's fate is sealed. Perfecto. Antes de continuar con todo esto, tenemos conversaciones que mantener. Scars. ¿Qué me puedes decir? This is where I get off, Runt. We had a deal. I take you off, Belsavis. You work for me. I don't work for nobody. You and me, though, we ain't done yet. Don't you worry. Found me that slimy Hun I was talking about. He's been getting fat and happy all these years after crossing me. Bueno, quieres matar al Hun. Time he gets what's coming to him. ¿Necesitas ayuda? I don't mind tagging along if you need another blaster. He owes me a lot of bad blood. I plan on taking my time to bleed him. You ain't gonna rush me this time. Bueno, está bien. Try not getting killed. Gonna want something to do when I get back. Bueno. You're back. Volviste. Ain't like a bunch of Hut flunkies was gonna give me trouble. Would have been back sooner, but the Slug and I had a lot of catching up to do. Disfrutaste. I take it you had a good time. Made him wish he traded all these years for quick death. Bien. Slugfest. Bien, se ve que se divirtió. Veamos, mi querida Mako. Hey, I was scanning the holonet and just lost track of time. Where is everybody? It's so quiet. I thought for a second I'd gotten on the wrong ship. Somos solamente. Sounds about perfect, doesn't it? You might be onto something there. Qué lindo es. Ah, y me beso. Okay, admit it. You pitched the guys out an airlock. It's okay, I won't judge. This time, anyway. Mako, si supieras todo lo que te quiero, sin reloj. ¿Qué más tenés para decirme? You know what? You're okay. That's what I've been trying to tell you. Sort of egotistical, but still. Okay. When Brayden first talked about you, I don't know what I expected, but whatever it was, you're better. Muy bien, me alegro. What I want to say is, you're awesome, and if you were lost in the same sector, I would definitely give you directions. And if someone put a bounty on your head, I'd shoot him for you. You wouldn't collect on it first? That's really sweet of you. All right, anyway, you get the point. Let's get back to work. Bien. Veamos qué más tenemos por aquí. Todos abajo los que quieren conversar. Vamos a darle la charla que nos pide. Torian Cadera. Es el momento de tener las conversaciones que no hemos tenido. You know it? Family is more than blood. La familia es más I'm que la glad sangre. You came to Terrace. Estoy contento de tenerte conmigo. It's been good having you at my back. I'll watch your six no matter what. Perfecto. Los lazos son más fuertes que la sangre. Made contact with some of my cousins. It's strange, but a start. Pero es un principio.
Me alegra que te estés tomando. You've got the makings of a strong leader. Old man left me something. Got a lot to learn before I try leading a clan. Bueno, pero ¿qué es alongside Mandalore's chosen can't hurt. Perfecto. El próximo paso. A ver qué tiene Gaut para contarnos. Que no, seguramente no sea poco. You're not gonna believe this. I heard from Hilo. ¿Qué escuchaste? She's willing to take me back if I'm willing to show she means more to me than me. Sent the message certified, credits on delivery. Oof, almost cleaned me out just to have it delivered. Me gusta. I hope you get her back. She's my kind of lady. One of a kind. Too bad it took me this long to figure it out. I feel like I'm back in my prime. Not that I'd slipped, I'm just unburdened. I owe you for that, so I thought I'd say it. Don't go making a big deal out of it. Glad I could help. Really. I've got to hand it to you. You really surprised me. You're not what I would call a conventional partner in crime. No, soy un socio convencional en los crímenes. Really turning out to make quite the team. Bien, estamos haciendo equipo. No puedo estar más de acuerdo. Letting you live was one of my better decisions. Well, I do think it's because we got all of that pesky trying to kill each other out of the way early. You and me, we're going to carve out a criminal empire, or at least accumulate one heck of a fortune. Your children's children won't know what to do with it. Bueno, me alegro. I'm telling you, wild space is the limit. ¿Por qué el espacio es el límite? Tienes razón, compañeros en el crimen. Bliss, a ver qué me vas a contar. Bo, kila mo, klunki, yat, am bumpa, bo, siuda. Bueno, no te trataba bien. Se debe sentir bien, ¿no? Looks like you can finally put all this behind you. Todo por detrás. Bueno, ¿y? Estás listo para lo que sea. Perfecto. Bien, bueno, me alegro. Me alegra mucho. Houston Built. Bueno, hay que irnos a la estación orbital. Travel to the Corellian Orbital Station. Bueno, aquí está la estación orbital de Corellia. ¿Qué nos esperará allí? Ah, seguramente tengamos que abordar una nave de la República y allí es donde comienza nuestro viaje. Bien, bien, igual era importante tener esta parada para ponernos al día con la tripulación. Recuerden que liberando sus rostros de la planilla del legado, pasamos a tener habilidades especiales que ya, bueno, es simbólico, pero hay un más 10 a la influencia que generamos por cada uno de ellos, o sea que en total en la República tenemos 200 y en total en el Imperio hay 400, hay otros 200. O sea que deberíamos de tener con cualquiera de nuestros caracteres un más 400 a la influencia si es que liberamos ya sus rostros, cosa que dudo. Corellia Orbital Station. Bueno, esta parte está muy vagueada. Ya deberíamos. Estamos en el Coronet Spaceport. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿no? ¿Qué nos muestra el mapa? Esto está raro, está vagueado. Hay muchos errores en la vuelta.
Travel to the Corellian Orbital Stage. La M no me dice nada. A ver si reseteamos la misión. Estoy seguro, sí. La quiero resetear. Bueno, voy a viajar a la nave, usar el teletransportador terminal. Está muy fulero esto. Está muy fulero, está muy vagueado. Este personaje, por lo menos, es el primero con el que tenemos todas estas desventuras, ¿no? Igualmente está bueno, por lo menos me parece lo más apropiado mostrar la verdad, lo que es. Acá vamos a tener nuevamente la charla con... Hail to the Emperor. More importantly, hail to you, Master. Bueno, usamos la terminal. Sí. Ya lo vimos esto. Sí. Sí. Está. Me gusta eso. Bárbaro, ya lo pusimos. Sí. No quiero enterarme de más. Fácil. Hagámoslo. Perfecto. Corellia Orbital Station. Bien. Slide. Bárbaro. No, no era un error. No fue ningún bug. Ni nada. Slide de Anger Security Console. Llegamos a la nave y ahora va a ser un viaje de ida y uno de vuelta para alcanzar el final. Bueno, nos costó, ¿eh? Nos costó. No es tan fácil, ni tan intuitivo, ni tan simple. Pero hay que verlo, hay que vivirlo. Me mató el bug de Corellia, ese sí. La verdad. Fue. A ver el mapa. Bien. Fue más de lo que me esperaba. Bueno, a destruir cosas. Bueno, todos muertos, security. Bien. Security, esta es la consola que hay que tocar. Y nos vamos para acá. No, acá hay más. Smuggler. Hay que robarle la nave a los Smuggler. Perfecto. Y ahora a la nave. Bien. El plan es que nos sigan naves imperiales, nos traten de cazar. Perfecto. Se escuchan disparos. Pantalla negra. Logramos bajarnos de la nave.
Ya está. Hay que plantar explosivos en las distintas naves. ¡Oh, oh, oh! Mirá lo que tenemos acá. Un security drone. Bien. Bueno, hagamos explotar todo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos más cerca? Esta nave de acá. Bien. Nos vamos a tener que ocupar de estos defenders. Security droid, security defender. Todos muertos, plantamos los explosivos. Y ahí tenemos al grandote que tira el ola. Bueno, vas a tener de lo tuyo. Acá plantamos los explosivos. Bien, un explosivo por ahí. Ahí hay otra nave. Bien, security droid. Marchó el security droid a plantar explosivos. Bien. ¿Quién se alertó? A ver. Founder Guardian Droid. Bueno, a morir, a mamarla. Vale que estamos en el final. No voy a matar al distinto, ni mamado. Capaz que sí, de camino a... 25, no. Son menos. Pero está, no importa, no importa. Podemos, sí se puede, sí se puede. Tres menos. Security Officer, la República. Madre, desgraciado, muere. Bien. Acá hay que plantar la otra carga. Bien. La última carga. Republic Defender. Security Droid. Y ahí está el otro. ¿Esos que son baños portátiles? Pa, me imagino a un oficial cagando y que le explota. Y eso debe ser de película. Bien, ahora hay que movernos a una locación segura. Bueno, ¿qué es seguro acá? Nada. Seguro para la explosión, seguramente. No puedo pasar por abajo de la nave, bien. Tengo que ir para abajo. Republic Crisis Trooper in Defender. Bien, se demoraste un poco en morir, pero igual me sirve, le pusiste ganas. A ver qué hay por acá. Bien, nos vamos hasta Passenger Deck. A la cubierta de los pasajeros. ¿Qué hay que hacer acá? Explota todo. Muy bien. Y seguimos adelante. Ah, tenemos un buen recorrido que hacer. Founder, Security Defender. Droid, todo un poco.
ya estamos por matar al canciller. Y se termina. Y se termina. Es por acá, ese es el camino. Sí, es por acá. Y a la izquierda. Unos droides. Nada que un poco de fuego y blasters no puedan solucionar, ¿eh? Security Officer, maté a tanto, ¿verdad? Que no sé por qué nos quieren hacer perder el tiempo, pero bueno, es parte de la historia, es lógico que haya gente dispuesta y apostada para defender al canciller. Varios grupos. Bien, llegamos a esta parte. A la izquierda. Esta, yo quiero que explote esto. Quiero que explote esto. Bueno. Van a tener que morir sin explosión. ¡Ay! ¡Eso duele! Bueno. Un guardia android. Vamos a cocinarlo por todos los ángulos, por todos los lados posibles. Que le cueste apuntar. Pero no, no, no. Me voy a mover su flanco. Star Wars The Old Republic on Cloud. Últimas muertes. Y nos acercamos. Sabotage Escape Pod. ¿Por acá o por ahí? Vamos por acá a ver qué pasa. Sí. Republic Security Officer, un par de droides, todos los cocinados a término medio con un poquito de sangre al cortarlos, pero viendo la vista por afuera. Acá estamos saboteando una y la otra debe ser esta de acá. Muy bien, localizar al supremo canciller. La puerta está cerrada. Muy bien, probemos por otro lado. Y aquí a la derecha. Unos soldaditos más por ahí. Guardias del Supremo Canciller. Bien, para atrás y para adelante, bien tostaditos, como a mí me gustan. Unos misiles, no, nada, déjalo para esto. Simple, simple, de nuestro simple. Guarda ya. ¿Qué es un trampo? No, tiene caso, no sé. Supreme God. Y ahí está el canciller. So many people willing to lay down their lives for me. Should never have come to this. Nunca, sí. There's something I want to tell you before you do what you came to do. You better have one hell of an apology lined up. You deserve more of an apology than I'm capable of giving. I reviewed the reports surrounding the operation to apprehend you. It's atrocious. A monumental abuse of power. I don't condone what you were doing, but I understand it. It was just your job. June made it personal.
You expect me to believe you had nothing to do with this? I watched you condemn me, live on the Holonet. I authorized the operation to bring you to justice, but what June did was beyond his authority. I've already declassified the real details of yours and June's actions to the public. Perfecto. The fallout will be tremendous. No matter how our meeting concludes, I'll be removed from office. ¿Piensas que eso te va a salvar? Hoping to get fired before I can claim my bounty? This isn't about me. It's about the truth. A republic cannot be based on deception, especially on matters of war. Muy bien. The false accusations will disappear as the truth is separated from the lies. It's not a clean slate, but it's what you deserve. Bueno, me alegro. I'm willing to take things a step further, if you're willing to work with me. Ah, trabajar contigo. Bien, no. Thanks for clearing up my record. You really shouldn't have. Adiós, Canciller Supremo. The Republic's never gonna stop hounding us now. I got your head, Tormund. Tengo tu cabeza. Good. Make for the Tyrant. The fleet will cover your escape. Perfecto. Tengo que utilizar una cápsula de escape. A ver dónde es que están. Para acá. Zumba. Bueno, sí, ya sé que estás enojado. Están todos muy molestos, yo también. Uy, ya que no han pagado tarot. Es momento de que muera. Bueno, ¿ves? No me pongas a prueba, por favor, te pido, no me pongas a prueba. Con una buena llamarada seguramente te va a cambiar de opinión. Bueno, adiós, Garoth. Y vos sos el protector. Ah, no, acá están las cámaras de escape. Va. Así es. Muy bien, muy bien. ¡Qué combate! ¡Blaster, naves! Llegamos al final. Llegamos al final, la última charla se acerca. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Cómo terminará? ¿Nos van a premiar? ¿Nos van a querer matar? ¿Nos van a querer encerrar? ¿Nos van a plantear qué irán a hacer? No sé. Pero aquí se terminan las misiones de clase, y acá es cuando terminamos siendo nombrados los jugadores legendarios que nos merecemos ser nombrados. Bien. Encontrémonos con el Sith Lord. Muy bien. ¿Por qué está sonando una alarma? Nada, deja vivir, al ala ejecutiva. Muy bien. No entiendo qué pasó.
¿Qué está pasando? Bueno, a ver qué nos dice. Está sonando una alarma y no me gusta. Here lies the ruler of the Republic, a ruined old man crumpled at my feet. Today we have shaken the galaxy to the core. All will know our names and tremble. Sí. Relish it. There will be other victories, but none this sweet. Lo disfruté, créeme. You should have seen a bag. I will see the Dark Council bow their heads to me in veneration. You're a valuable asset. Perhaps my most valuable. I will make good use of your talents when I take my place among the Dark Council. Anytime you need someone to make room for you at the top, you give me a call. Just make sure your offer's competitive. This is a business after all. I would expect nothing less. Que nos cuenta la historia. Toda la tripulación reunida. La guerra que ocasionamos, los combates, y nos vamos. Tirar la piedra y esconder la mano. Las estrellas como destino. Bueno. costó y nos llevó un muy buen rato. Con, bueno, ciertas interrupciones. Logro 3 desbloqueado. Bounty Hunter. Y a ver qué nos va a decir. Nos merecemos un buen final. Nos lo ganamos. Somos ya los jugadores legendarios. Gracias por acompañarnos, por estar allí, por seguirnos. Número 1 con la bala. Y nos toca viajar a la flota imperial. Travel now to Imperial Fleet. Bueno, pero antes conversamos con Torian Cadera. Heard from Mandalore lately? No, he's letting you do your thing. You're still blood, though. I'd like to meet him. Eso puede ser arreglado. I'll look into it for you. Thanks. Shout if you hear something. Bien. Compromisos familiares. Deshagámonos de lo que tenemos de más. Hasta el último momento, ordenados, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿5 o qué? Bueno, ya lo vamos a averiguar. Damas, caballeros, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo decir que ya no hayan vivido conmigo? Un pase complementario a la flota. Nuestra cajita del renombre. No precisamos nada de esto. Es basura. Al lado de lo que tenemos, es basura. Abrimos el inventario. Y mirá, este parece especial. Bueno, que quede ahí. ¿Con quién nos queda por hablar? ¿Quién nos queda para hablar? Bliss. Bliss, ¿qué pasa? ¿Estuviste pensando en qué? Contame. ¿Sobre? What's on your mind? ¿Por qué? You're glad that Dreely almost got you killed?
Bueno, sí, está bien. Bueno. Una nueva casa. Creo que lo decía por nosotros. Gaunt no tiene más nada por decir. A ver arriba. Miremos el mapa primero. Sí, tanto nuestro músculo como nuestra chica tienen cosas para contarnos. Y démosle el buen final que se merecen, Scourge. This is the way to do it. Doing what we want when we want. Ain't nobody gonna say otherwise. Perfecto, me alegro que estés contento. I ain't killed you yet. I'll take that as a compliment. Lo voy a tomar como un cumplido. List of people I ain't gonna kill is real short. Figure I ain't going back to organized crime now that I got free run of the galaxy. But that don't mean I ain't got pull. Muy bien, Scourge. Long as I'm running with you, your black son. ¿Me estás haciendo un líder del crimen? When do I get my palace? You ain't gonna be some hut cartel wimp. You want territory? Go take it. All I'm saying is you and yours need something. Black Sun's got your back. Quit making a fuss before I change my mind. Perfecto. Bueno. Culpable por asociación. Y a ver, Mako. It's strange. I haven't always known you. It just doesn't seem possible. It's gotten hard to remember what life was like before we met. El pasado ya no importa. Don't waste time on it. Now is what's important. El ahora es lo que importa. I love you, you know. You probably guessed that already. Yo también. Want me to say it for you? I love you. Man, I wish I'd gotten a holo recording of that. Yo lo tengo grabado, así que... Cásate conmigo. Let's make this an official contract. What do you say? When you put it that way, how can a girl possibly say no? El beso que estábamos esperando. Se vieron las chispas. Muy bien. Y lo aceptamos. Creo que esto ya es todo. ¿Sí? Creo que sí. Veamos. Global Imperial Classes. Aquí estamos. ¿Sí? Esto ha sido todo. Bueno, vamos a darle el cierre correcto, dejando un final abierto para futuras misiones. Desembarcamos en la flota espacial. Son los últimos momentos de nuestra travesía antes de ver lo que nos ganamos limpiamente. Con honestidad. Y de dejar lista nuestra próxima misión. Qué emoción. No tengo palabras. No puedo esperar tener esta charla para ir y fijarnos, dar nuestro merecido premio. ¡Qué honor! ¡Qué orgullo! Bien merecido y bien ganado. La última carrera. ¿Cuántas últimas cosas hicimos hoy?
al nivel principal. Y a buscar a ese robot que nos va a dar seguramente el debrief. Star Wars The Old Republic Onslaught es una producción de BioWare, EA Games y Lucasfilm. Lo disfrutaste de punta a punta, con los 8 caracteres posibles en el canal Azogado. Me llevó bastante tiempo, pero bueno, lo lograste. ¿Pensaste que no íbamos a conseguirlo? Pues pensaste mal. Historia de arco y luna. Moff Rebus quiere hablar con nosotros. Bueno, adelante. Comandante de las Fuerzas Especiales. Hunter, Moff Rebus. I'm calling to recruit you for a special project. It's called Operation Dark Ice. Operación Hielo Negro. It'll be the most dangerous thing you've ever done, but it could very well win the war. You're the best hunter in the galaxy. Can we count on your services? I don't make a practice of taking jobs blind. You'll be well paid, and you'll receive a temporary battlefield commission. It'll be your operation if you accept. I'm sending the coordinates for the planet Ilum. It used to be a frozen wasteland only a few Jedi bothered with. No. But a few weeks ago, Imperial scientists discovered a way to turn Adegan lightsaber crystals into the most significant breakthrough in military technology since the hyperdrive. Bien, y eso. Let me guess. These Adegan lightsaber crystals can only be found on Ilum. Ilum is the biggest supply, and our scientists have had more success with Ilum's crystals than any other kind. The Empire won on Corellia, but it was costly. We're outnumbered. We need the technological edge. We need Ilum's crystals. But as usual, the Republic's intent on interfering. Puedo ocuparme de eso. I'll take care of the Republic. You focus on getting those crystals. Then we have an arrangement. Ilum's a nasty place. Cold as Hoth, covered in ice and mountainous terrain. Makes moving large armies impossible. I hope to see you soon. Bueno, se actualizaron nuestros mapas. La operación Dark Ice es de importancia crítica. Bien. Volvemos a nuestra nave, que es a donde pertenecemos. Me estoy resistiendo a terminar esto. Me estoy resistiendo. Pero no lo voy a poder llevar mucho más lejos. Igual voy a hacer las últimas cuotas, lo último que me falta para decir la cuenta está lista para el siguiente paso. Que no lo va a ver, salvo que cuente con todo vuestro apoyo. Creo que es un juego excepcional. sin precedentes. Seeing nunca to the ship always warms my nunca circuits, it reminds me I am still functioning. Nunca me había cuestionado llegar a este punto. Puta escalera, la van a tener que arreglar en un momento, eventualmente la van a tener que arreglar, no puede quedar así. Es una nave incómoda. Y bueno, hago mi último retiro. A ver. Withdraw. 40 millones. Bien. Y procedo a lo último que me faltaba por hacer en la cuenta. Character Perks. Y bueno, aquí la estamos terminando oficialmente con estas compras en las que
Bueno, dejamos seteado a nuestro personaje para lo mejor, con lo mejor, para todo. Es un gusto que nos debemos dar y creo que bien ganado por ser el último, si todos los demás lo tuvieron, ¿por qué nuestro cazarrecompensas no? Me pregunto. A buen tiempo. En fin. Qué lindo. Qué lindo ver cómo lo llevamos al extremo, ¿no? Bien, un poquito más falta. Y enseguida vamos a ver por lo que tanto peleamos. Estén atentos, falta poco, falta poco. Ya van a ver el final. No sé qué es lo que estoy comprando. Legados y cosas, y no sé si le asigné familia ya, pero vamos a hacer un chequeo antes de dar por finiquitado esto. Les recuerdo a todos que en las próximas semanas vamos a estar haciendo un video, un giveaway. Vamos a estar regalando créditos. Quien esté atento se los lleva. No todo lo que nos queda, pero sí gran parte. Este es el momento. Muy bien. La reputación. El Family Tree, vamos a ver. Ya está todo armado. Somos hijos directos de arquetípico. De arquetípica, perdón. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a hacer este logout para ver lo que finalmente queríamos ver. Estate atento, todavía no terminó el video. Falta poquito, son nuestros últimos segundos. Ya vas a ver. Star Wars, The Old Republic on Cloud, completamente destrabado, ya sí, finalmente lo logramos. Más capítulos de los que pensábamos, obligados a repetir historias. Lo logramos, lo logramos. Y tenemos destrabado. Ya somos jugador legendario. Las 8 clases completas. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor, un verdadero placer. Y espero verlos en nuestras próximas entregas de, no sé, vamos a tomarnos unas vacaciones de juegos y volvemos a la acción. Continúa con nosotros, apoyanos, danos tus me gusta, suscríbete, acompáñanos en Facebook, aterrizá en nuestro aeropuerto de Instagram. Damas, caballeros, esta historia se ha acabado. Vivieron felices para siempre. Por cierto, un honor. Hasta nuestra próxima aventura. Te espero.